Vamos, Nobu. ¡Arre! ¡Rápido, Nobu! Cuando el fulano ese retomó la pensión Sakai, pusimos a los prisioneros mongoles a trabajar. Pues lo normal. Arreglar puentes, talar todo lo que... ¿Y qué pasó después? Según dicen, se subió al bote y acudió presto a la contienda. ¿El sol? Destruyó sus cañones y a casi todos los mongoles. Tú no eres de aquí. Eres un buen caballo, ¿no?
Vamos, Nobu. ¡Rápido, Nobu! Vaya, Tenzo y el samurái. He oído que le cortaron las alas al águila juntos. ¿Eso qué significa? ¿Que ya no odiamos a los samuráis? Yo a este, al menos no lo odio. Ni se te ocurra. Cánticos me persiguen en sueños, Carlos. Bueno, a mí no, pero...
¡Vamos, Nobu! Cansé de tus lloriqueos. Si quieres defenderte, entrena. La mejor defensa es no acercarse a esos desgraciados. Para eso justamente... Mirad la felicidad que irradia mi madre. Fui un idiota por abandonarla a Saito y a ella. Lo recordaré por siempre. Al menos tuviste la sabiduría de volver. Mis hijos me contaron que los libraste de la locura de Zenshin. Ya no seguiré sola. Los hijos nos hacen dichosos, ¿verdad? No puedo afirmarlo. Ya lo haréis. Rezaré en el templo porque así sea. En tal caso lo daré por cumplido. Gracias. Gracias por salvarnos. Jamás pensé que curtirme el lomo con mi madre me haría sentir tan libre. Fune te perdonó la vida, y menos mal. Dicen que la tribu tomó otra vez, los capturó o mató a todos. Hasta podría ser la segunda. Que lo intenten. Tendré la daga a mano. Un momento, no te preocupes, perdoné. Thank you.
Dueño de mi bote. ¿Cuándo acabará esto? Tú otra vez. No esperaba encontrarte en la playa. ¿Sabías que hace falta metal para construir una casa? Pues yo no. Estoy rapiñando la de los naufragios. No se me ocurre otro sitio, al menos en Iki. Pero siento envidia. ¿Los naufragios? Aunque estén destrozados, aún te haces una idea de cómo fueron antaño. Las cosas de mi familia. Como la pala de mi padre y la horquilla de mi abuela. Se quemaron con la casa. Por eso espero crear una. ¿Una casa o una familia? Como no sigas cavando metal en estos restos... No será ninguna. Te ahorraré algo de tiempo. ¿Cómo puedo aceptarlo? Acabarás construyendo la casa por mí. Eso ya es cosa tuya. He visto demasiados hogares arder. Me honraría si aceptases este donativo. Pues no me queda otra que aceptarlo. La casa la construiré en un prado que hay al oeste del fuerte Sakai. Algún día te invitaré. Más pronto que tarde. Más pronto que tarde. Amigo. Bien hallado. Has venido. Con todo este trajín no te pregunté ni el nombre. Yo soy Emotaro, y tú eres Jin Sakai, el que nos liberó del águila. Lo averigüé tal y como construí esta casa, yo solito. Sin ánimo de ser impertinente, tú deberías estar tan orgulloso como yo. Esta casa también es cosa tuya. Ahí,
Esa viga que sostiene el tejado te la debo a ti. Y puede que no veas las pieles, pero están ahí, cubiertas de paja. Y ese rincón de ahí sigue en pie gracias al metal que encontraste. Quise prescindir de él, pero lo que hice fue retrasarme una semana. Dijiste que nunca habías construido nada. Pues bien, ya lo has hecho. Y con esta casa podré formar una familia como la que nunca tuve. Gracias. La primera casa que vi arder fue aquí, en Iki. Y no hice nada. Esta casa no lo compensará, mas por algo se empieza. ¡Caballo! Que pare, haced que pare, haced que pare. Su voz sigue atormentándome. ¿Te encuentras bien? ¿Oísteis hablar de Gyosen? El cronista ciego de las leyendas. Lo conozco, mas jamás lo vi. Sus relatos me apasionan, mas su voz es sobrenatural. ¿Conocéis la leyenda de los espíritus ígneos de Yarikawa?
Me fui antes de que concluyera, mas su final ahora me tiene en ascuas. No la he oído, mas los relatos de Giosen arrojan luz entre tanta oscuridad. Iré a buscarlo y aprenderé la leyenda. Sí, no es inconveniente. Otros con menos sufren más. Eres un buen caballo, ¿no? Yasuo ha vuelto de Tsushima. Ah, se habrá hartado de tanta tecnología y de tanto...
¡Nobu! Vamos, Nobu. Vas a estar bien. La jaula todavía, pero ¿el veneno del águila? Ve y ponte a salvo. No es gran cosa, pero aceptadlo.
rindamos. ¡Arre! ¡Rápido, Nobu! Ugh!
Vamos, Noble. Egyom harcinta.
Antes de la próxima incursión. Aprovechad antes que los mongoles. No sé tú, pero yo estoy frito por volver a saquear la costa. Mala idea. Está atestado. Que la tribu del águila no encontró. ¿Te enteraste? Yasuo ha vuelto de Tsushima. Puede que tenga lo único que necesites. ¿Es todo? Y de tanto impuesto de tierra. Abre. Todo eso. Cuídate. No se le pueden pedir peras al Olva. ¿Quieres sin flechas?